Hola, mi linda y bella familia. ¿Cómo están? Un feliz día, dichosa. Acá esperándolos para poder entrar a sus casitas. Y como siempre, enseñándoles algo bonito para que, bueno, se entretengan, para que, ¿por qué no?, vendan, aprendan, vendan. Y pues, la dicha de estar con ustedes, de acompañarlos, de pasar una tarde bonita. Eso me da muchísima, muchísima alegría. Y así que hoy les tengo una invitada que ustedes ya conocen porque trabaja lo que es el reciclaje de las botellas, pero lo trabaja con una elegancia, con una pulcritud divina. Y bueno, yo aspiro que ustedes hagan lo mismo, tanto como los jóvenes, los viejitos, las viejitas, que están como esta personita, y podamos de verdad, ¿por qué no vender un cuadro, vender una flor, vender algo bonito y en Navidad podernos disfrutar esa Navidad, ese Año Nuevo, todo lo que viene ahorita que es tan bonito? Me encanta tenerte acá de nuevo. Hola, la verdad Janesita, que para mí es una dicha. No, pues más dicha para mí, Janesita, un honor para mí poder compartir con todos nuestros televidentes de Teleamiga y contigo. La felicidad, como siempre les digo, es nuestra y le damos la gracia a la Virgencita, a mi Jesucito, porque la verdad, mis talleristas son bellas, son de un alto nivel de aprendizaje, de muchos años de experiencia. Y bueno, ustedes tienen que aprovechar esa experiencia y adquirirla para que salgan adelante. ¿Qué nos vas a enseñar? Pues hoy vengo feliz, Janesita, porque vamos a enseñar algo con un material muy económico que vamos a ayudar a nuestro medio ambiente. Entonces, todas vamos a recolectar nuestras botellitas de gaseosa, ajá, o de agua, donde vamos a enseñar unas espectaculares flores, mi Janesita. Entonces, voy a enseñar flores y mariposa y hojitas. Pues miren, yo les quiero mostrar esto tan bello. No, es que parecen de agua. Esto, primero, los colores están hermosos. Y segundo, a ver, yo lo voy a alzar así porque quiero que vean que está colocado sobre un vidrio. Miren, está colocado sobre un vidrio y esto le da una presentación espectacular. La verdad que este cuadro es de exhibición. Es de llevar a una pinacoteca mínimo porque está divino, divino, divino. Ustedes habían visto antes algo que a mí me mató, que fue esa bicicleta llena de flores de cristal, hermosísima. Y bueno, aprendámoslo a hacer, a ver, anímense. A ver, el que está ahí en la cama, siéntese y mire bien cómo se hace esto, porque estos sentaditos en la cama, en la sillita, donde estén, lo podemos recortar y lo podemos organizar para hacer un bonito cuadro para la casa o para vender. A ver, comencemos. Bueno, mi Janesita, lo primero que nosotros necesitamos para poder trabajar las flores son botellas. Yo traje una desde ceros porque lo ideal es enseñarles paso a paso todo el procedimiento. ¿Por qué, Janesita? Porque de pronto yo sé que muchas de ustedes están preguntando allá, o muchos de ustedes, ay, pero recolectar esas botellas a mí me va a hacer un volumen muy grande, ¿cierto? Eso es verdad. Entonces eso me dice, pasa. No, qué pereza. Pero yo sé que de la manera, Janesita, que vamos a enseñar a reciclarles y a guardar la botella, nos va a salir espectacular porque vamos a hacer un pequeño volumen y así vamos a poder reciclar más. Bueno, qué chévere. Bueno, entonces, esta es una botella cualquiera de gaseosa. Lo que sí es recomendable es que sea en su mayor parte lisa. La jugamos con agüita, que yo ya traigo esta debidamente jugadita, pero igual acá ustedes pueden ver que todavía viene mojada, porque es muy difícil secar por dentro, solo que la coloquen en esta posición varios días y después así acostadita, entonces el aire que va entrando las va secando. Pero como no gozamos, digamos, muchas veces nosotros queremos trabajar ya, entonces ¿cómo las vamos a arreglar? Las lavamos. Vamos a coger un bisturí, mira que acá tiene una parte lisa, ¿sí ves? Más que la otra. Entonces yo voy a aprovechar de esta botella este pedazo que viene marcado como con una línea continua acá. Vamos a coger el bisturí, yo voy a ejercer presión hasta abajo, con mucho cuidadito. Ahí solamente hago como para que ahorita me entre la tijera y aquí también. No cortemos esto con bisturí en su totalidad, ¿por qué? Porque, como puedes ver acá, uno ejerce presión, pero a veces el bisturí como que le tiembla a uno, entonces se puede uno cortar y no va a salir un corte tampoco tan perfecto, aunque aquí no lo necesito tan perfecto.
pero simplemente es para que el bisturí me deje entrar de manera más fácil la tijera. Después, ¿qué hacemos? Cogemos y le vamos dando vuelta a nuestra botella, aquí, por toda la parte de la línea. Aquí es que no me haya quedado muy derechito, pero eso no importa. Con esto también lo pueden reciclar, Yanisita. Yo también hago unas florecitas muy bellas con estas, entonces lo pueden guardar aparte. Y acá vamos a cortar la otra parte que tenemos lisa. Hay botellas cuando ustedes compran de pronto gaseosa o algo la de tomar. Grande. Exacto, que venga entre más lisa, mejor. Y también que no venga el plástico tan duro. Yo a esto los guardo porque ahorita ya les vamos a mostrar ese cofrecito que está allá, es con esta partecita. Ajá, entonces yo lo reciclo. Esto es lo que me queda, ¿cierto? Realmente de la botella. Entonces yo voy a coger aquí mi tijera y corto. O sea que realmente lo que me queda de toda una botella de gaseosa es esto. La parte central. La parte central lo liso y ustedes lo van a poder guardar así. O sea que si ustedes tienen 10 botellas, supongamos acá que esta es de otra botella, la ponen una sobre otra, Yanesita, y miren el volumen que les queda. Esto. Entonces, así sí nos vamos a animar a guardar las botellas. Cuando está ustedes chévere. Compran botellas, gaseosa, entonces esto trae una etiqueta X. Pero esa etiqueta nosotros se la debemos quitar para poder aprovechar el espacio de la botella. ¿Cómo lo hacemos? Acá yo traigo un diluyente que es de la familia de los thinner o los disolventes, Yanesita. Uh-huh. Pero diluyente, digamos que es menos dañino que el thinner. Cargamos en un trapito y empezamos a quitar la etiqueta. Perdón, te interrumpo. Tranquila. ¿Saben que el Barsol también lo tumba muy chévere? Ah, bueno, pues nosotros lo hemos ensayado con Barsol, pero nos demoramos un tricito más. Ah, sí, uno más, lógico. Sí, entonces, pero pues, ¿sabes también qué pueden hacer, Yanesita? Como a veces yo hago, yo mojo, este lo va retirando de una vez el diluyente. Yo mojo muchas veces para no tener que aguantarse uno el olor. Entonces yo mojo y después paso con el trapito y retiro. Y ya. Y ya. Entonces acá, miren, aquí ya me ha quitado esta partecita de la etiqueta. Y así hacemos con todo con el diluyente, hasta que nos queda ya sin nada de papel. Un diluyente que no sea el Barsol, bueno, buscaremos entonces. Diluyente o disolventes o el thinner, Yanesita. El thinner es también, tan sino fuerte, que es muy fuerte, por eso a mí me gusta más el diluyente porque me maltrata menos la mano. De pronto el olor sí es un poquito fuerte, pero maltrata menos las manos. Ajá. Esto ya es un pedazo que yo ya traigo listo acá de botella sin etiqueta y lo que voy a hacer es secarla muy bien. Esto es lo que vamos a utilizar realmente, en este caso, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacer flores. Ya teniendo esto seco, nos vamos a dar cuenta que esto tiene una dirección. ¿Sí ves que viene así? Ella se encurva hacia abajo. Siempre cuando nosotros vamos a trabajar, trabajamos es esta parte, la que se encurva. ¿Cómo hacemos? Aquí yo traigo un molde. Y yo no lo podría poner por acá, por encima, porque no me quedaría bien hecho. Yo lo debo poner es por debajo, por donde la parte se encurva. ¿Cómo vamos a hacer para coger y calcar? Yo voy a coger acá un pedacito, traje acá un pedacito. A mí me gusta buscarme la manera más tranquila, que no se me mueva, que pueda trabajar bien, como tú dijiste. Que cualquier persona de cualquier edad lo pueda elaborar en su casa, allá sentadito. Sí. Entonces, tenemos esta parte curva, ¿cierto, Yanesita? Uh-huh. Entonces, yo voy a colocar mi molde con la cinta. Con eso no estoy estresada, se me cayó, se me corrió. Voy a partir ese pedacito. La manera más práctica, yo lo voy a hacer sobre la mesa. Pero ¿sabes cuál es la manera más práctica, Yanesita? A ver. Apoyar esta botella sobre la rodilla. Yo lo pongo encima de mi rodilla y calco ahí encima. ¿Listo? Ah, ya. Es mucho más pintas. Práctico. Sí, yo cojo esto y por decirlo, apoyo acá sobre mi rodilla. Sí. Si tú lo puedes poner ahí, no sé si de pronto te ven ellos. Y es acá. Muchísimo más. Eso, ahí se apoya uno y calca.
Y queda muchísimo, ¿y con muchísimo qué lo más práctico. ¿Con el marcador Chapic? ¿Con negro? Sí, señora. ¿Y después no me afecta? No, señora, ya le explico por qué. Ah, bueno, a ver, lo calco. Eso, entonces para que Yanecita les haga la demostración tal como debe ser. Si ustedes apoyan sobre la rodilla, a veces son tipsitos, Yanecita, claro, que nos facilitan. Queda redondo. Claro, mi amor. Nos facilita la vida de una manera. Yo me quedo como torcido. Tranquila. Bueno, me quedo torcidito, pero bueno. No se preocupe. Listo, entonces así. Si no lo pueden hacer sobre la rodilla, si dicen, no, profe, es que imagínate que a mí se me dificulta mis rodillas o mis manitos. Háganlo entonces encima de la mesa, tiemblan un poquito y calcan ahí. Pero lo mejor igual es sobre la rodilla. No, sí, sí, porque a mí da me la forma fascina. Redonda. Exacto, tienes, sí, señora. Tienes razón. Entonces, yo voy a retirar de acá mi molde ya. Este molde, este cuadrito que se mostró ahí, la composición de estas flores son estos moldes. ¿Son estas rosas? Sí, señora. Esta. Ajá, acá está la mariposa, acá están las hojas, los dos tipos de flores y el pistilo. Igual yo les voy a ir explicando ahorita cómo es el procedimiento. Entonces, así calcamos todo, Yanecita. Todos los moldes, los calcamos exactamente bueno, igual. Ahora vamos, acá hay una, dos, tres, cuatro flores. Hay una mariposa divina. Miren esta mariposa de ataque. No, esto a mí me priva. A mí todo lo que sea como cristal, a mí todo lo que traen me parece divino. ¿Cómo me gustaría tener una casa gigante para tener todos estos Ay, cuadros? Sí, es que son muy hermosos. Lo otro importante es el corte, Yanecita. Entonces cogemos una tijera de buen corte. Y lo que yo siempre les he dicho mientras el proceso que cortamos, siempre se le da el movimiento es a la pieza, no a la tijera. Abrimos bien la tijera y siempre lo que movemos es esta parte. Entonces aquí ya tenemos. La pregunta que tú me hacías ahorita, ¿y cómo hacemos con ese marcador que va a quedar ahí? Con el mismo trapito que teníamos anteriormente y el mismo diluyente, vamos a humectar el trapo y vamos a limpiar. Y esto rapidito te saca el marcador. Sí es importante retirar el marcador porque si no, una vez que se va a hacer no lo dañitos. Quita nadie. Exacto. Sí. Entonces mira, así ya tenemos, no sé si por lo transparente sí se alcance a ver. Ah, sí, ahí se alcanza a ver, perfecto. Ahí tenemos el pétalo, ¿cierto? Ahí. Acá tenemos nuestra hoja, ¿sí ves? Acá. Entonces, también lo que yo puedo hacer cuando son moldes largos y más grandes, lo que yo puedo hacer es, pego mi molde, acuérdense que está pegado hacia lo curvo, ¿sí ven? Hacia lo curvo. Y voy a cortar sin dañar el molde. Yo creo que es mejor. Sin dañar el molde, cuando son grandes, cuando son pequeños, se dificulta otro poquito y siempre resultan dañándome los moldecitos cuando son pequeños, le pasan la tijera. Sí, claro. Entonces, sálgase un poquito del molde, no importa porque como esto se va a quemar, entonces no pasa nada, que se salgan un poquito. Lo importante es que miren, yo aquí en el corte le estoy dando el movimiento, es a esto. Esta es otra manera de cortar. No es lo mismo cortar, Yanecita, algo pequeño a algo más grande. Por eso aquí les traje las dos maneras. Igual aquí yo había pegado con cinta y la parte estaba hacia abajo. Eso es súper, súper importante. Entonces acá, estos son los pétalos. La flor, ¿cuántos pétalos? Acá le voy a mostrar la flor, que acá ya la tengo. ¿Cuántos? Este es el molde de este pétalo, Yanecita. ¿Cuántos pétalos consta esta flor? De 10. ¿Listo? Entonces, acá el molde igual va a decir por 10 veces. Entonces, listo. Consta de 10 veces y tendríamos que repetir este procedimiento lo mismo, 10 veces. ¿Listo? El pistilo de esta flor. El pistilo de esta flor, ya tengo acá recortado el rectángulo, lo hice lo mismo, es de 6 centímetros por 3 centímetros. Listo. Un rectángulo de 6 por 3. Entonces, tenemos ahí, ya tenemos cómo recortamos. Ahora lo importante, ¿cómo vamos a...? ¿Dónde está el briquet? Acá. Vamos a empezar a quemar. Bueno, pero entonces vamos a un corte y ya volvemos a ver cómo es que se quema y se le da la forma a ese petalito. ¿De acuerdo?
Bueno, ahora sí, pongamos muchísima atención. Ya cortamos los pétalos en la botella. Igual ustedes también lo pueden hacer a su gusto, los pétalos más redondos, menos redondos, en forma de corazón, como ustedes quieran. A ver, vamos a ver cómo es. Entonces, como dijo Janesita, las diferentes formas de los pétalos te van a dar sencillamente una flor diferentes diferente. Flores, sí, señora. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar. Tenemos la hoja, tenemos un pétalo y tenemos el pistilo, que es lo importante de nuestra composición. Vamos a empezar con la hoja. Vamos a coger el briquet. El briquet también es muy importante porque, Janesita, porque cuando tenemos un briquet de ruedita, nos vamos a cansar mucho y nos quemamos un montón. Es este, el que hace como clip acá. Perfecto. La temperatura debe estar así, media, porque si le dejan en su totalidad toda la llama, nos va a quemar demasiado. Y no lo ahuma. Y nos va a quedar terrible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el pétalo, lo que está curvo, vuelvo y les repito, hacia abajo, lo curvito hacia abajo. Vamos a coger, miren de esta manera que vamos a coger. Yo voy a hacerle movimiento, miren, si alcanzan a ver lo brillante que se puso el plástico. O sea, no pongo todo el pétalo, que no. Ese es un error que cometíamos al comienzo. Ahora solamente el bordecito. Exacto. Y mira el movimiento que yo estoy haciendo. Muevo. Yo voy a quitar esto por acá. Muevo el briquet. No importa que se me churrusque otro poquitico, pero es que quiero hacerlo, miren. Ya que ya no me le salió más. Voy a bajarle un poquito porque esa llama así tan alta nos afecta. Entonces mira, así, mira el movimiento que yo le hago. Como él viene en forma de corazón, yo le debo dar el movimiento en forma de corazón. Y él automáticamente se me encurva. ¿De a dónde se quema? ¿De a dónde a dónde? Prácticamente de la un poquito más de la mitad de hacia abajo hasta el otro lado. La punta donde yo lo estoy teniendo no se quema, porque es la punta que yo voy a enterrar. Entonces, cogemos acá, quemo acá otro poquito, y acá vengo y quemo otro poquito. Pero dense en cuenta que yo en ningún momento me quedo quieta en un solo lado, sino que yo siempre estoy haciendo ya, movimiento. Ya. Y ahí ya me quedó mi petalito encurvado. Si esto se te ahuma, no hay problema. Trapito y limpias. Y si no, bueno, con el diluyente. Acá me están preguntando, y pues yo también te haría la misma pregunta, ¿sí? Porque yo he hecho muchas flores de estas, pero a mí no me quedan tan cristalinas. ¿Por qué? Pues no sabría decirte ahí, Janesita. De pronto acá ya se me ve el cristal. Mira, en la sola botella ya se ve el cristal. ¿Cómo empieza a quedar? Ah, de pronto lo que ellas me están diciendo en la pintura, es que, ¿sí? Porque se ve así como un vidrio. Eso. Ahorita ya les voy a explicar el maquillaje. Porque viendo esto acá cerquita, a ya mí me quedan así. Se ven pero la verdad no me queda este cristal que no, tú obtienes acá. No, ese cristal acá. Ya se los enseño. O sea, bueno, esto es lo que preguntan. ¿Por qué se ve así? El cristal, el cristal. El truco va en el vitral transparente y el color, que es lo que ya les voy a enseñar ahorita a maquillar. Acá tienen la hojita, mírenla. El pétalo. Acá la tienen, el petalito. ¿Sí lo ven? Y queda totalmente cóncavo, lógicamente. Pero no queda ni crespo el borde, porque cuando nosotros paramos, el encendedor acá así parado se churrusca y queda fea la forma, porque queda gruesa, queda burda. Esa es la palabra, burda, sí, ¿verdad? Suena feo, pero esa es la verdad. ¿Y si ves que no pierde la forma el corazoncito? No, para nada. Porque, ¿qué pasa, mi Janesita? Miren acá, vuelvo y les repito, queman de acá a acá y de acá del centro hacia afuera. Porque a veces nosotros empezamos a mandar de esta punta a esta punta, ¿sí? Pero realmente no le estamos dando la forma a nuestro pétalo. Esa explicación así está mismo, espectacular. Asimismo, pues tenemos que tener 10 petalitos de la misma manera. Listo, eso es okay. Una flor. Ahora la hoja, que era lo que estaba quemando acá. Acá sí necesito quemarla más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las hojas tienen un movimiento especial. Sí. Las hojas no son tan rígidas. Sí, son. Entonces, exacto. Es más, tú la puedes ir quemando y yo la puedo ir torciendo y le puedo ir dando movimiento. Siempre y cuando lo curvo esté hacia abajo. Ajá. No me cansaré de repetirles esa parte. Acá lo mismo, mira. ¿Sí ves? Y acá yo puedo entrar un poquito, mira. Entro un poquito a la mitad y yo puedo coger mi hoja y doblarla en la mitad para darle el quiebre.
Genial. Y vuelvo y la abro. Y tú puedes trabajar las hojas que tú quieras, como tú quieras. Si tú la quieres quemar otro poquito, tú la puedes quemar. Ay, que sí se me torció. Perfecto. Divina. Porque es que las hojas, normal, entre más movimiento queden, quedan mucho más bellas. Entonces, aquí tenemos nuestra hoja y tenemos nuestro pétalo, ¿cierto? Uh-huh. Ahora nuestro pistilo habíamos dicho que era de 6x3. Esto es un rectángulo de 6x3. ¿Qué debo hacer con nuestro rectángulo de 6x3? Vamos a coger y vamos a cortar, aquí vamos a hacer cortes muy delgaditos. Acá aproximadamente dejo un centímetro, Yanecita. Uh-huh. Sin cortar dejo un centímetro y corto de ahí para arriba. Uh-huh. Y deben ser muy delgaditos, miren, lo voy a hacer muy despacio, delgadito. O sea que aquí no desaprovechamos ni un pedacito de botella. Miren, muy delgadito. ¿Sí ven? Sí. Toda la tira, toda la tira. Esta ya la traigo totalmente cortada, ¿sí ven? Pero debemos dejar nuestro espacio acá. Aquí, al contrario de lo que les he repetido, que debe ser hacia adentro, en el pistilo no. En el pistilo debe ser hacia afuera. Entonces aquí yo voy a empezar a doblar hacia afuera. Para que me dé la forma. ¿Me le ve? Tranquila, no se preocupe. Me quedé mirando esta mariposa cómo se hacía. Y si a ustedes les pasó lo mismo. Claro que sí. Pero es que yo quiero aprender, por favor. Claro que sí, Yanecita. Entonces acá tenemos el pistilo, ¿cierto? La curva de la botella va hacia abajo. Tengo el rectángulo. Ese, hacia abajo. Lo corté en palitos. Ajá. Hablamos así como nosotras, ¿cierto? En palitos, cha, 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 delgaditicos como una escobita. ¿Ahora qué hago? Entonces, acá les digo lo contrario de lo que les he repetido todo el tiempo. Aquí va hacia abajo, ¿cierto? Sí. Curvo. Acá voy a dar el doblez al contrario. Hacia arriba. Hacia arriba. Ajá, para perfecto. Que me dé la forma, ¿listo? Solo en el pistilo, mi Yanecita. Sí. Solo en el pistil, acá sí. Así, ¿sí ves? Uh-huh, entonces así. Queda abierto. Exacto, abierto. Ahora sí lo ya. Voy a coger. Eso debe de ser frente. Durito de darle la vuelta. Lo voy a coger de frente porque es que de ladito me queda más difícil. Así de frente sí me queda más fácil. Para que me quede bien bonita, bien bella esa flor. Entonces, acá ustedes dirán, ay, pero ¿cómo? Entonces, miren, acá les queda. La escobita. Más, como más sueltico. Una escobita. Cogemos acá y apretamos y vamos a coger acá nuestro briquet y vamos a quemar acá. Bien quemadito, pero yo me ayudo de un trapo. Yo nunca me arriesgo. Yo nunca me arriesgo tampoco, a pegarme un quemón. Tampoco me arriesgo. Ustedes tampoco se arriesguen, miren. Entonces acá, al calentarse esto, ya queda. Sellado. Sellado. ¿Listo? Ajá. Y acá cojo, los espeluco un poquito, mi Yanecita. Y voy a empezar a quemarlos. ¡Ay, qué lindo! Quedan con punticos. Exacto. Acá sí le voy a subir un poquito más el fuego. Mira. Para ¿qué que tal esa me profesora? Díganme si no estás... ¡Wow! ¿Cierto que sí? Mira. ¿Listo? Acá sí necesito... ¡Ay! Se incendió. Con esto no, sí, no a mí me así pasa. Así me pasa, cuando estoy con el tapabocas, es con las alumnas, es que cuando me acuerdo que no tengo el tapabocas. Bueno, entonces acá, miren tan bonitos. Aún a ver, estos, yo los pongo acá. Aún estos que se queman, se ven regios ahorita con el a maquillaje. A ver, para que acá los vean. Vean, queda la escobita, pero entonces en las punticas forma unas bolitas y queda como un verdadero pistilo, vean. Acá sí se ve. ¿Será que se ve? Díganme. Mírenlos. Perfecto, miren. Acá está el pistilo. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces acá ya, esta es una manera de pistilo que es la que tiene esta. ¿Sí ves? Es el mismo pistilo de esta. Uh-huh. Así. Listo. Ahora les voy a enseñar, vamos a armar esta flor. Porque esto solamente es enterrarle esto, ya lo sabemos hacer, pero les voy a enseñar otra flor. A ver, ¿cómo? Les voy a enseñar otro pistilo, perdón, pero vamos a armar primero la flor. A ver. Para poder enseñar el otro tipo de pistilo. Acá yo voy a sacar un poquito de pegante artístico profesional que sea especial para arte. Los colbones de esos normalitos escolares no me gustan, Yanecita, porque se despegan con facilidad. ¿Listo? Entonces acá, esto es masa de porcelanicrón. Uh-huh. Normalita, ni teñida, nada, como tú la compras. Sí. Entonces
Entonces, acá la tengo en la bolsita, yo voy a sacarla. Lo que he sacado acá es pegante. Yo siempre les he dicho con el porcelanicrón, familiaricémonos, lo consentimos, lo amasamos. ¿Cuál es la manera de consentirlo? Amasándolo. Como calentándolo. Calentándolo, con la mano. Sí, señora. Acá vamos a hacer una arepita. O sea, primero hago una bolita, que es lo que voy a hacer ahorita para que todas miren. Voy a hacer esto, el centro de abajo, para poder pegar mis pétalos. Eso es lo que voy a hacer y enseñarles este otro centro. Entonces acá tenemos nuestra bolita, aplanamos, ¿sí ves? Que debe ser gruesita, no debe ser tan delgada. Como una moneda de mil, más o menos, como una centímetro. Moneda de mil. Sí, señora. Y de gruesa un centímetro. Exacto, porque a veces uno coge mucha más masa, entonces a mí me toca como calcularles más o menos para que les quede pues también bellas esas flores a nuestras televidentes y nuestros televidentes, porque yo sé que hay muchos hombres y mujeres que están muy conectaditos ahí. Tú no te imaginas cuántos señores hacen todo lo que enseñamos. Hoy conocí uno y de verdad que salí feliz. Me dijo, no me he perdido un programa tuyo y hago todo lo que, qué felicidad. Presentas. Entonces, mire, Yanecita, cogemos el pétalo, con lo curvo hacia abajo, cargamos la puntica de pegante y empiezo a enterrar. ¿Sí ves? Claro, porque el corazón tiene una punta. Como apegado, exacto. No, ay, si dicen, ay, profe, pero no se puede con la con el corazón para arriba, pues claro que también se puede para arriba. Para que quede cerradita. Nos queda otra forma de flor, sencillamente, sí. ¿Listo? Entonces acá la ponemos. Mira que cuando yo hago presión acá, no hago tanta, ¿sí ves? Sino como lo más suave. Lo más suave. Trato de no deformar la bolita. Exacto. La arepita, pues. Exacto. Siempre con pegantes. Siempre, Yanecita. Y mire, si es que yo soy un poquito generosa, no mucho, pero tampoco que nos vaya a quedar en exageración. Ni mira tan, aquí ya cómo se ve de bella. Ay, bella. Ya se ve la forma. Miren lo bella. Entonces, ahora, para mis otros 5 pétalos, ¿qué hago? En medio de donde intercalado. Intercaladito. Si este me quedó muy separado de este, como la masa está fresca, se me deja dar movimiento. Y acá, miren que yo siempre apoyo acá, ¿sí ven? Tengo esa manía de tener ahí. Siento que si no lo hago, no voy a tener la misma seguridad. No, toca, toca. Acá, miren, mi otro petalito. ¿Hacia arriba separado o al ladito, ladito? Acá, al ladito. Cerquita, cerquita. Cerquita, o sea, no tan abajo. O sea, encima. Exacto, porque este pedacito te tiene que quedar libre para poder pegar después. Increíble que nuestro vocabulario es exacto, ¿no? ¿Qué haríamos? Ay, Dios mío. Ya con otro idioma quedamos perdidas. Sí, no, a mí me dicen, mis hijas me dicen, ay, mami, tú sacas unas palabras más rebuscadas. Dímelo a mí. Pero no sé, son las palabras con las que nos entendemos en este campo medio del arte. En este medio. Sí. Y aquí ya tengo mis otras. Miren, tan hermosa. Ay, muestra, yo la muestro cerquita. Y ya les hago el pistil. Mírenla. Yo se la muestro así, de ladito. De ladito para que vean la separación. Vean la separación que me da. ¿Sí ven? Y de frente. ¿Sí la ven? ¿Se nota? Así de ladito. Y luego de frente. Y luego se la gira como a ustedes les gusta que lo haga. Y vean la arepita. La arepita queda acá muy poquito, pero en la parte de abajo la arepita queda mucho más grande. ¿Sí ven? ¿Qué tal? ¿Súper? ¿Sí entienden cómo va? Mi arepita, Ruth la coge de esta manera y comienza a enterrar, lógicamente, de la mitad hacia arriba. Y luego de la mitad de hacia arriba vienen las otras 5, las otras 6 encima. 5. 5 y 5, sí señora. 5 y 5, ajá, listo, acá está. Pero tú la puedes hacer de 6 si quieres, o sea, realmente esto no nos afecta. Ah, eso está bien, sí, listo. Eso no nos afecta. Entonces, bueno, entonces esperemos un momentico, ustedes van por su tinto, nosotras también, y ya volvemos.
¿Ya se tomaron el tintico? Bueno, entonces continuemos. Bueno, Yanecita, el pistilo lo habíamos hecho, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Este pistilo solamente es aplicarle pegante y enterrarlo acá. Y ahí ya nos queda... Y cuando enterramos el pistilo, ¿no se nos apachurra? No se nos apachurra. No, señora, porque la masa está fresca. Ah, bueno. Sino que no lo quiero enterrar porque les quiero enseñar el otro pistilo también. Ah, listo, dale. Entonces, este solamente es aplicar colbón, enterrar un poquito y ya. Y miren, ya tan bello. No, lo voy a enterrar para que no se me queden con las ganas. Porque queremos el otro pistilo. No, yo lo puedo hacer por el ladito, ¿no? No, porque queremos aprender el otro. Entonces, muy fácil. El tintico, ¿no? Este es el palito con el que revolvemos el tintico, entonces vamos a seguir reciclando. Cogemos el palito, si ves que viene ahí hueco. Tiene un pitillo. Exacto. Y vamos a empezar a enterrarlo acá. ¿Por qué le quería enseñar esto, Yanecita? Porque esto también se usa mucho en los girasoles. Este centro. O en las flores también. Como dice mi nieto. Es que me dice, Galletica, tú eres recursiva, ¿no? Miren tan hermoso que se ve, ¿sí ven? Quedan bolitas. Bolitas, solamente bolitas. Bueno, y ahora vamos a tomar tinto y no botamos los palitos. Exacto. Entonces ya les enseñé ahí. Entonces mira cuando se maquilla cómo queda. ¿Sí es como queda hermoso? Ahorita de pronto no se aprecia mucho. Parece cristal, no está... parecen bolitas de cristal. Exacto, por lo que está fresco. Pero no me quiero quedar con las ganas de enterrarles su pistilito. De dañarlo. A ver, ay, mentiras que con los pistilos queda precioso. No, miren tan hermosa que queda con los pistilos. Divina. ¿Sí ven? Divina. Me encanta. Bueno, entonces, vamos a dejar esta acá al ladito y vamos a coger esta que ya está seca. Entonces, no la podemos maquillar, por eso traigo esta ya de un día para otro, Yanecita. Cuando ustedes arman, me devuelvo a esta. Cuando ustedes han armado esta, deben dejarla encima de un trapito. No encima de la mesa o el vidrio porque se les va a pegar. Encima de un trapito. Ah, otro truquito. Dependiendo para dónde vayan a utilizar la flor, le pueden dejar el bultico de la masa. ¿A qué voy? ¿Sí viste en estas cajas de cartón que tenemos decoradas con botella reciclable? Hay unas donde yo necesito esta altura, que me queden alticas para poder meter el follaje por el lado. En estas no las necesito tan altas. Entonces, ¿tú qué haces? Por ahí a las 2 horas que ya hayas hecho las flores, coge las tijeritas y le retiras lo que más puedas, sin perder la forma, ¿no? Así. ¿Listo? Eso es muy importante porque se tratan de hacer los montajes y falla. Entonces, dependiendo el montaje, pero después de unas 2 horitas, porque si lo hacen inmediatamente, yo aquí porque la cojo con todo el cariño del mundo. Claro, estas no tienen, no se les dé esa base por ningún lado. No, ese cosito se le debe retirar. Perfecto. Por eso es importante explicarlo. Ahora, ¿por qué se ve el efecto vidrio que dice... Que nos están preguntando. Que nos están preguntando. Aquí yo tengo vitrales. Yo voy a sacar una gotica acá, pero una gotica se me fue demasiado. Bueno, voy a hacer una pregunta que suena feo, pero yo sé que ustedes se la están haciendo allá. ¿Compramos vitral del ordinario, del de toda la vida? Pero este es el vitral. Yo toda la vida lo usé. De toda la vida. Es económico y es el que hemos usado en los colegios. Exactamente. Pero yo digo, no, ahí la empresa se sienta. Porque es un vitral muy lindo y yo toda la vida lo he utilizado, pero nosotros decimos, ¿compramos del caro o compramos del barato? Sí. No, ahorita este es el vitral ellos normal. Van a decir, le vamos a subir el precio. Sí. Este es el vitral normalito. O sea, que el costo nos sale supremamente económico. ¿Qué colores voy a utilizar? Para la flor voy a utilizar ahorita turquesa, transparente, amarillo, y una medio tocadita de caramelo. Entonces compramos turquesa. ¿Ese amarillo? ¿Es agua marina? Turquesa, se llama así. Se llama turquesa. Amarillo. Amarillo. Y caramelo. Y caramelo. Le estoy dando los nombres comerciales. ¿Y el lila qué es? Esos son otros ya para las otras flores, es magenta.
Ese es magenta. Dame la vueltica, ya necesito un momentico. Ese es magenta y es violeta. ¿Los compro así? Sí, señora. Entonces, ¿por qué no anotamos? Compramos magenta, sí. Este es moradito. Magenta es el como el fucsia que se ve. Ah, el fucsia, es que todo cambia, sí. Horrible. Esto, el violeta, que violeta es el moradito, y turquesa, que es el azulito. Y el verde. Y el verde, limón. Amarillo ya. Y ocre. Listo, okay. Bueno, ocre no, perdón, caramelo. Caramelo, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí yo voy a coger, y es indispensable también la herramienta, Janecita. Indispensable. Pinceles chinos entre número 1 y 2. Redondos. Chinos redondos entre 1 y 2. Sí, es que acá yo traje solo pequeños. Ajá. Chinos pequeños, perdón, yo retiro esto de acá. Listo. Ahí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Pinceles chinos redondos número 1 o 2. Primero vas a cargar demasiado, demasiado. ¿Cuál cargo? Con vitral transparente. Ya. En todo el pétalo. Mira lo que estoy haciendo. Ajá. Todo el pétalo. Cojo un trapito, limpio mi pincel y esto es medio tocadito del vitral turquesa. Ah, no lo combino, no, no. O sea, lo combino en el pétalo. En el pétalo, sí, señora. Ah, eso sí es nuevo para mí, ahí tienen. Y para ustedes también, porque nosotros cogíamos nuestra florecita y azulito y dale. Exacto. Yo les digo la verdad, es que no, no, no se ha aprendido. Y yo de estas talleristas he aprendido tanto. Sí. Pero si ves que esto es, mira, yo lo cojo acá y lo barro en la misma paleta para estar segura que no se me vaya a venir mucho. A ver, explícame otra vez. Coloco el transparente. Colocas el transparente. El transparente. Limpias. Limpio. Coloco, cargas una pizquita de azul. Sí, pero lo barres en la paleta. ¿Por qué? Porque si de pronto yo hago cargo así y acá, me estoy dando cuenta que estoy exagerando en el color y no me va a quedar tan traslúcido. ¿Pero acá lo combino en la paleta? No, no, señora. Esa parte es la que no hemos entendido. Bueno, va a coger otro petalito. Otro petalito. Mira que aquí, si ves cómo, mira cómo da el efecto vidriado. Yo estoy allá atrás de la pantalla. Listo. Bueno. Entonces, cogemos. Sí. Pincelito, vitral transparente. Ya. Eres muy generosa. ¿Sí muy ves? Generosa. Bien empapadito. ¿Vienes? Mi pincel. Y como ponceado, sí, así, ponceado. O sea, pinto todo mi petalito todo, de todo, transparente. Todo acá. Puedes pintar ya todo tu petalito, pero eres generosa, ¿sí? Ajá, ves? Listo. Limpias el pincelito un poquito, ajá, cargas el vitral azul, bueno, o el color que tú una quieras. Una gotica. Una gotica, pero yo barro en la paleta para darme cuenta que realmente sea cogí una poquito gotica. Porque uno puede hacer esto, ya necesita carga. Uy, y no sería demasiado. Entonces, preferible una descargar gotita en la paletica y tú lo vas colocando acá. ¿Y cómo haces para que te quede así parejito? No, la verdad es que quedan los bordes más de sí más color. Él queda más concentrado abajo. Y él mismo solito, si es que él va secando y él a mismo ver se va acentuando. Véanlo acá. No sé si se alcanzará a notar. Si se alcanza a notar, vamos a ver. Es acá arriba. Si ves que abajo se ve más oscurito. Sí, él se escurre por, uh-huh, prácticamente hacia abajo. Pero el pétalo queda apenas más clarititico, apenas para que se vea como vidrio. Cristalito vidrio, listo. Y ¿ya? Lo que te da el vidrio es el vitral transparente, porque es tan brillante. Uh-huh. Perfecto, ya entendimos. ¿Entendieron? Díganme que sí. Yo entendí, ya ustedes entendieron. Gracias. Bueno, a entonces esta belleza acá de camarógrafos que me acercan muy bien esa flor. Entonces acá yo sigo, aquí ya cojo mi pétalo, siempre limpio un poquito, cojo una gotica y aquí sigo jugando. Acá tú también lo puedes jugar un poquito si quieres en redondito. Lo importante que es, Janecita, que cuando ustedes lo vayan a hacer, de pronto no vayan a dejar, si tú quieres dar un poquito más de intensidad en el color, voy a dejar este más intenso, uh-huh, para que se ustedes vea vean más en la diferencia. Sí, porque sí vi que ahorita de pronto no lo pudieron apreciar mucho, entonces bueno lo voy a dejar y acá lo voy a combinar. Bueno, siempre vamos a mostrar este y nos vamos a otro sorbito de tinta. Eso, mira. Porque para ver si así sí lo pueden apreciar. Ay, miren, este sí se aprecia súper bien.
Bueno, ustedes ven cómo quedó ese petalito ese ahí. Ese sí se ve más azul. Este se ve más azul. Igualmente transparente, hermoso, pero van al tintico, tómense otro sorbito y ya volvemos. Yo acá estoy mirando flor por flor y esta es de pétalos redondos y mírenla cómo queda, divina. ¿Y también son 10? Sí, también son 10 y si te das cuenta que ella en particular no pegué lo curvo hacia abajo sino hacia arriba, entonces te da otro efecto totalmente diferente solo cambiándole el movimiento. Claro que sí. Hermosas esas flores, bellísimas, ahí la tienen. La muestro por el ladito para que vean acá la separación de cada una. ¿Bellas? Entre las bellas. Bueno, muchas gracias por mostrar esa flor tan cerquita y tan linda. Listo. Bueno, entonces acá yo con mucho cuidado voy pintando mi centro con vitral. Cojo solo amarillo, aquí ya no cojo transparente, solo amarillo y con una gotica del caramelo lo voy combinando. Para que son de sombras. Para que sí, no me quede un amarillo tampoco tan oscuro, perdón, tan claro, pero esto ya igual es al gusto, Janesita. La parte de acá del pistilo, a mí me fascina colocarle, por eso yo les decía, amarillo no se preocupen en la punta. Con el quemado, porque el quemado cuando uno le pone el caramelo se ve bien hermoso. Con el mismo pincel sin lavarlo, le coloco de ahí para allá, amarillo, de ahí para abajo. Y quedan unos pistilos que quedan lindos. Hermosos, porque cuando tú los tienes ya pintaditos, nadie se va a dar cuenta. Mira, si quieres ponerlo allá, un momento, te untas porque está. No te preocupes, sacando el vitral. Acá están. ¿Sí se ven? A ver, lo coloco así a ver si lo ven mejor. Ahí. Eso, ahí se ve amarillito. Y si ves que se ven quemaditos los punticos. Las punticas. Y mira lo práctico. Súper bello, 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 bello. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la hojita. Porque no me quiero quedar sin la hojita. Porque yo sé que con las hojitas y las flores ya necesita. Ya se van a divertir lo que un montón. Entonces miren, la hojita, yo cargo un pincel más grandecito. Y luego esos pinceles que los puedo lavar con el mismo diluyente. Con el mismo diluyente. Y me siguen sirviendo. Y le siguen sirviendo. Ah, listo. Aquí sí a la hojita a mí me fascina, particularmente darle un poquito de textura. Coloco el amarillo, ¿cómo le doy la textura? Es como mandándole el pincelito así, como en diferentes direcciones. Como así, la hoja. Así, ella dice así. Así, ¿y qué facilito? Acá voy a sacar otro poquito de verde porque casi no se nos ve. ¿Ese qué verde es? Este es un verde normal, el verde verde. Verde no verde. Tiene otro nombre. Bueno, yo tengo verde verde, me falta verde. El lila. No, me falta el fucsia, digámoslo así. Entonces, ¿cómo es que se llama el fucsia? El fucsia es un magenta. Magenta. O también hay marcas que trae fucsia. Y el violeta es el moradito. Ah, ya. Violeta, sí, ¿ven? Por lo general se consigue violeta. Creo que alcanzamos. Ya, eso, aquí ya. Ya está la hojita termino verde. Termino mi hojita aquí verde con sus rayitas para que se vea como un poco más la diferencia. Lo hice mucho más oscuro, aunque ustedes lo tienen que hacer allá, mucho más claro. Miren cómo puse el pincel, solamente como generando esas líneas. Y listo.
acá la tienen. Tiene parchecitos, véanla. Tiene parchecitos más verdes y amarillitos. Y amarillos. Entonces eso le da unos visos y fuera de eso le da movimiento. Acá la tienen, como la vean mejor, así. Ahí está, divina. Bueno, y luego, ¿cómo lo pego al vidrio? Así rápido. Entonces, rápido, así rápido, de rapidez, yo les traje rapidez, acá. Rapidez. Ponen así rápidamente, ponen ustedes acá, se consiguen unas piedras decorativas bien hermosas, cuatro piedras. Preferiblemente las peguen con resina para que no se estén desprendiendo. Ponen así, cuatro planas que queden a la misma altura. Ya. Así. Ponen un poquito de resina en las cuatro puntas y lo ponen ahí. ¿Con el vitral no me pega? No, no. Se zafa muy rápido y ya me pasó. Ah, bueno. Llegando acá me pasó. Entonces resina. Y ustedes hacen acá la composición de sus flores. Bueno, ustedes colocan acá, esta acá. Y ustedes ponen, bueno, voy a colocar esta hoja que viene por acá. La ustedes pego hacen también la con composición resina que ustedes quieran. Y las pego también con resina. Exacto. Entonces, ustedes ponen primero todo así. Así. Ah, se acabó. ¿Qué hacemos? Y un chorreado de resina y listo. Y lo van a sacar de un día para otro. Lleva resina, hay razón. Pero el chorreadito es para pegar. Listo. Perfecto. Oye, eres una profesora maravillosa. Gracias, Janicita. Muchas gracias, gracias a la Virgencita y a Dios por esa tallerista tan hermosa a nivel de 6 al 8 para arriba. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, hagan estos cuadros, están fabulosos, a mí me fascinaron y recuerden que los quiero muchísimo.